Hola, hola, buenas tardes, buenos días y buenas Buenas noches, mi tardes. gente bella de España, Latinoamérica y del mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Raquel? Qué gusto tenerte por aquí. Ay, ¿Cómo te sí. va? Pues nada, yo ya con ganas también de volver al quiz, como comentaban por aquí, por los chats, porque las vacaciones, bueno, están bien, pero también está bien volver a encontrarnos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y hoy nos acompaña un invitado, pero muy especial, Raquel, muy especial. Orgullosísimo de tenerte aquí, José Luis, bienvenido. Totalmente Muy bienvenido. buenas, muy buenas. Bienvenido. Encantado, encantado yo de estar aquí con vosotros. Es todo un honor poder compartir hoy esta jornada y bueno, la verdad es que muy, muy contento, muy contento. Enhorabuena por esta iniciativa que tenéis, que tiene un éxito tremendo, que ayuda a la comunidad un montón a aprender y además a pasárselo bien, sobre todo a hacer comunidad y oye, encantado, encantado de estar aquí, no puedo decir otra cosa. Bueno, y José Luis es un mega crack. Vaya por delante el tema que vamos a ver hoy. A mí me encantan sus presentaciones. De verdad, es como agarra Sí. estrellas de muchos miles de millones de filas. La verdad que impresionante. Y bueno, tengo que decirlo porque nuestra primera invitada fue Ana María Bisbé, que fue la que nos impulsó a traer el Power Quiz a nuestra comunidad en español. Pero José Luis estuvo ahí también, dándonos todo el apoyo técnico, que él es parte fundamental del equipo. Nos creó el primer Teams, nos ayudó a organizarnos, así que bueno, súper especial tu visita, José Luis. Pero nada, cuéntanos de ti tú mismo. ¿En qué andas Bueno, pues, ahora? pues mira, estamos. Yo formo parte del equipo de Next Step Consultores, que nos dedicamos, pues, sobre todo a dar consultoría a empresas que o bien tienen un departamento de BI y nosotros les acompañamos para que ese departamento de BI se forme bien en Power BI, en Azure y bueno, en toda la tecnología Microsoft, o hacemos bien proyectos llave en mano. También hacemos formación. Hacemos formación bien in company, a veces hacemos cursos en abierto también, cuando eran presenciales, pues en las oficinas de Madrid, luego hemos hecho cursos en abierto por streaming también, pero bueno, sobre todo nos dedicamos a proyectos, o sea, combinamos las dos cosas. Esto por un lado, y por otro lado, pues también estoy con Ana María Bisbé en la comunidad de Power Platform Madrid, junto con Miguel Esteban, con Cintia y con Miguel Alejandro, que bueno, pues también hacemos eventos compartiendo pues un montón de cosas y pasándolo muy bien con gente que es súper profesional, es además súper agradecida, con muchas ganas de aprender y bueno, pues un gusto, un gustazo estar en Madre España. mía, vaya comunidad también, ¿eh? Casi 2.000 miembros, que se dice ¡Wow! pronto. Sí, la verdad es que empezamos, como ya sabéis, con el evento de Global Power Platform justo antes de la pandemia y ahí éramos 30 personas las que nos podíamos juntar. Y poco a poco, y evento a evento, pues se han ido sumando miembros y hoy muy, muy orgullosos de que seamos toda esta gente compartiendo cosas. La verdad es que muy bonito. Bueno, y muchísimas charlas, de todas las charlas espectaculares, José Luis, de verdad que lo felicitamos porque súper bien organizada la comunidad. A mí, de verdad que las pocas que he tenido chance de ir, pues impresionante, de verdad, todas muy buenas. Claro que sí, y el que Esperando a que quiera. sea, a que haya uno presencial, ¿no? ¿Tenéis plan? Sí, sí tenemos plan. Si tenemos plan, Eso será es. próximamente. Esperamos contar con vosotros. Esperemos que sea en junio, si Dios quiere. Muy bien. Y bueno, pues ya diremos la fecha exacta próximamente. Y ahí esperamos a veros a muchos que tenéis la ocasión. Mucha gente no podrá desplazarse porque es un poco el inconveniente que tiene el presencial. Pero disfrutaremos de ese contacto visual de mucha gente que nos venimos conociendo desde hace 2 años, que es lo que viene durando todo el tema de la pandemia, y no nos hemos visto. Es decir, hemos trabajado juntos, hemos compartido eventos, hemos colaborado y todavía no nos conocemos físicamente, lo cual es una pena. Y ahora tendremos la ocasión. Es maravilloso, maravilloso. La verdad que cuando desvirtualizamos a la gente con la que venimos trabajando y haciendo tantos lazos, pues es algo mágico. Sí, señor. Claro que sí, José Luis. Y quien quiera sumarse a Power Platform Madrid, en Meetup, ¿no? Meetup.com.
Eso es el meetup, ahí simplemente es gratuito y bueno, unirse al grupo y ya recibirá las notificaciones de próximos eventos que hagamos, que bueno, el próximo será a finales del mes de abril. Perfecto, perfecto. Y si alguien quiere ponerse en contacto contigo para servicios de consultoría, formación. Pues ahí, bien a través del formulario de contacto, nos puede escribir directamente o bien puede ponerse en contacto conmigo a través de mi mail, que puede ver o bien en alguna de las presentaciones que hemos hecho y que están también en la comunidad de YouTube de Power Platform España, donde se suben los eventos, no solamente de Madrid, sino del resto de comunidades que quieren también aportar. Y ahí pueden ver cualquier de mis presentaciones, aparece ahí mi dirección de correo electrónico y nos pueden escribir. O ahí, en esa formulario de contacto, como bien has llegado, contactan con nosotros y adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, y yo antes de ir a entregar los premios para las personas que vinieron al show anterior, quiero pedir disculpas porque ando con tortícolis. Por eso es que no estoy moviendo mucho el cuello, me ven como estático. Entonces estoy también practicando la ventriloquía. ¿Ves? No me van a ver tan gesticulando podría, tanto como siempre. Podría mover yo los labios y tú hablas. Hemos tenido hoy algunas dificultades técnicas, pero bueno, el show debe continuar. Y Raquel y José Luis me están viendo que estoy vestido para la ocasión, ¿verdad? No es que totalmente. Nada. No está en pijama ni nada. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Lo primero que vamos a hacer es repartir los premios a los que vinieron al evento anterior, ¿ok? Al quiz de M, que estuvo buenísimo, hubo un gentío. Todas las personas que participaron y tuvieron por lo menos más de un punto están acá, ¿ok? Los tenemos en esta lista. Aquí los pasamos para que el notario público vaya tomando nota, para que todos puedan verse. El que no está acá es o porque ganó el quiz o porque tuvo cero puntos, pues, o sea, eso puede significar que no jugó o lo que sea. Y hoy vamos a repartir dos premios, ¿ok? El primer premio que vamos a repartir es el de siempre, cortesía de PAC, que va a ser un libro, dependiendo de dónde estén residenciados, va a ser físico o digital. Empezamos con ese, el primero que quede en esta lista se va a ganar ese premio. Y el segundo que quede en la lista, el premio especial que lo patrocina Excel Free Blog, la empresa de Miguel Caballero, que es el libro próximo que van a sacar del ADN de Power Query. Es decir, el que gane, apenas salga el libro, va a recibir su copia física, si está en un sitio donde se le pueda hacer llegar, y si no, la copia digital. Muchísimas gracias a PAC y a Excel Free Blog por este premiazo maravilloso, y ahora vamos a ver quiénes ganan. Perfecto. Primer puesto, David Gack. Si estás por ahí, David, escríbenos que te ganaste un libro de PAC. Enhorabuena. Ok, enhorabuena. Y Alberto Castro, te ganaste el ADN de Power Query cuando salga la nueva versión. Yo le pedí a Miguel que el que ganara la tuviera en primicia. Así que bueno, enhorabuena. Sí, sí. Felicidades. Tiene una felicidades. Pinta con todo sí, lo señor. Que nos enseñó en el quiz anterior. Oye, Ricardo, te has quedado a cuadros, ¿no? Sí. Estoy impresionado. Pues estoy congelado directamente. La emoción de repartir premios me congela. Buenísimo, buenísimo. Vamos bueno, allá. Y hoy PAC y Miguel Caballero y ese frío nos patrocinan los premios de la rifa. Y el premio a los ganadores nos los patrocina nuestro amigo Alejandro Ayala Fernández. Un absoluto crack. Ya voy a hablar un poquito más de él y Raquel va a poner sus contactos en el chat. Pero bueno, muchísimas gracias, Alejandro, de verdad. Y muchísimo éxito. Porque la verdad que eres muy bueno en lo que haces y sé que vas a generar muchísimo valor a tus clientes directamente, ¿no? Vamos a entonces a ver cuáles son los premios para hoy, ¿ok? Los que participen hoy, ¿ok? Todos los que participen hoy, en el próximo programa van a entrar en el sorteo nuevamente de un libro físico de PAC, ¿ok? PAC es una empresa editora de libros de IT, fundada en 2004 en Reino Unido. Su misión es ayudar al mundo a poner el software a trabajar de nuevas maneras, a través de la presentación de servicios eficaces de aprendizaje e información a profesionales de tecnología e información. Ha publicado más de 7.500 libros y videos y le proporciona a los profesionales de TI todos los conocimientos que necesitan para poder realizar su trabajo,
ya sea para aprender algo específico sobre una tecnología emergente o tradicional, o para optimizar sus habilidades clave en herramientas ya establecidas, ¿no? Aparte, apoyan todo el movimiento de open source y han concedido más de $1 millón en su plan de regalías para proyectos de este tipo, ayudando a muchísimos proyectos a convertirse en nombres conocidos en el camino. Parte de este premio. ¿No? Perfecto. Ahora, ya que estoy, sigo a cuadros, aquí estoy como no me veo, como no me veo, estoy. Tendría que hacer yo los Sí, gestos exactamente. según vas Sí, hablando. sí. Volviendo un poco acá, volviendo un poco aquí, perdón, un momentillo, que se me ha Como no se te ve perdido. la cara de concentración, no pasa nada. ¿Verdad? Denme un minutito. Para allá. Esperen un minuto que se me perdió por acá algo muy importante. Nuestro premio de hoy, ¿ok? Por cortesía de Alejandro Ayala, nuevamente. Ahora sí voy a hablar un poquito más de Alejandro. Alejandro es un profesional de alta trayectoria y hace algunos meses está trabajando como consultor para empresas y particulares, tanto a nivel de formación como de consultoría. En ambos es muy, muy bueno. Ofrece formaciones tanto presenciales como remotas, Live Classroom, como también videocursos, servicios de creación de material grabado de Power BI. Okay. Bueno, él en su trayectoria de muchísimos años ha podido trabajar con Click, con SAP, con Business Objects, y ahora está dedicado en cuerpo y alma a Power BI. Pero obviamente, toda esa experiencia previa que tiene en todas estas otras herramientas, pues le da una ventaja en el caso de que alguien requiera alguna migración de una plataforma legacy de BI a Power BI. Es una persona que tiene un afán divulgativo enorme y colabora como instructor en muchísimas academias formativas, tanto en España como en Latinoamérica. ¿Okay? Y fundó su propia empresa en el año 2021. Es certificado de Microsoft, ¿okay? Power BI Data Analyst Associate. Es máster en Business Intelligence, Green Belt, Lean Six Sigma y máster en Logística Integral. Y actualmente se está Uy. capacitando como, impresionante, ¿no? Como Sí. Chartered Controlled Analyst. Es coorganizador de Power BI User Group de Barcelona, un maravilloso Power BI User Group también, grandísimo también. ¿Cuántas personas tiene ya más sobre Pues las? también Sí, por ahí, ¿eh? Por las muchísimo. 2000, creo yo, sí. Muchísimo y unos invitados de lujo. Y bueno, ha organizado eventos impresionantes con profesionales de talla internacional como Ana María Bisbé, Francisco Muyor, Rezarrá, Ruth Pozuelo, Raquel Alvear, que ha estado ahí también varias veces porque organizaba. Y bueno, también ha ganado el Power Quiz, ¿okay? También es ganador del show, de nuestro Es show. verdad. Y bueno, sus redes se las está colocando allí Raquel. Tiene unos cursos muy buenos en Udemy, muy vendidos para comenzar con Power BI. Así que bueno, Alejandro, muchísimas gracias por patrocinarnos hoy. Y Y hoy ahora no puede estar con vamos. nosotros justo porque está dando un Uy, curso, pero justamente, debe estar porque él nos realmente es verá en fanático. diferido. Sí, señor. Claro. Sí. Bueno, vamos a ver las reglas del juego, Raquel. Vamos allá. A puntito de empezar. Vale. Pues lo primero de todo, las preguntas aparecerán en la pantalla de YouTube y las respuestas, los iconitos en vuestro teléfono móvil, ¿vale? Tenéis que abrir móvil y entrar en kahoot.it o en la app de Kahoot. Y ahora os daremos un pin que tendréis que poner en la app para entrar. El nombre que uséis debe ser, pues, vuestro nickname de Twitter o vuestro nombre completo para después poder encontraros más fácilmente si os tocan alguno de los premios. Cuidado con la primera pregunta porque no tiene puntos, es de prueba, pero las 10 preguntas siguientes sí que tienen puntos. Es muy importante que el botoncito de en directo o live de YouTube esté en rojo. Clicadlo para saber que nos seguís al segundo y aún así tendréis unos 3 segundos de delay, ¿vale? Entre que llega la pregunta, o sea, entre que se manda la pregunta y os llega a vosotros. O sea, que no esperéis hasta el final.
Algo más, Ricardo, que te veo grande. Sí, que recuerden que no estoy, que mi imagen está congelada allí, así que no se fíen de mi imagen para ver si el video va en vivo o no. Miren a José Luis o Lo a moveremos Raquel. nosotros, sí. Mira, Ricardo está quieto esperando a que pase Que por cierto, hablé mucho de Alejandro, pero no dije cuáles eran los premios. Entonces, los premios son 50 euros en voucher de Amazon al ganador, 30 euros al segundo lugar y 20 euros al tercero. Así que. entre eso y que realizaremos el sorteo del libro de Pact entre todos los que participéis hoy. Correcto, exactamente. Y ahora lo que nos queda es jugar, Raquel. Claro que sí. Directamente, vamos allá. Preparados, listos. Jugamos. Acción. Vamos a ver. Vale, voy a ir poniendo el código por aquí. Perfecto. Nuestro querido Eso Kahoot. es. Mucho nivel entre los asistentes, estoy viendo. Sí, 40 personas, que a ver si ¡Oh! entran todas y se pone interesante. Vamos a ver. 858-304. Vamos a ver. Kahoot.it o la app de Kahoot. Y ya estamos esperando. Álvaro Soler, bienvenido. Emiliano, Lu, Pranaracil, Erika. Pranaracil, que en el grupo de Telegram la está petando. Si no, es Tengo un que helper. ir madrugando para que no me pasen el ranking, ya está como a 3 puntos. Ostras, madre mía, eso ya se ha convertido en una competición. La Bueno. guerra. Vamos a Oye, ver, veo Tony. nombres nuevos, ¿eh? Sí, señor, mira. Erika, Cristian, Emerson, Tony Jurado, Rafael. Vamos José a Luis, ¿tú ves ver. muchos nombres conocidos? Veo algunos, pero no es poco, sí. Pero no es pocos. Mucho nivel entre los Emiliano. asistentes. Vamos a Seguro ver, sí que la lucha señor. estará por el más rápido, seguramente. Vamos a ver. Carlos Todbay, el Tutti de Ilimo. Ese Tutti de Ilimo, ese creo que ha estado en varios podios, sí. Vamos a ver. Saludos, Tutti. ¿Tú, tío, tú, mí? Tutti, A ver si el ves también Tumi, otro. Tumi, El Tumi. Tumi. El Tumi de Ilimo. ¿Qué será eso? Antonio Garrido. Vamos a ver. Vamos a Bien. ver. Oye, Vamos a veo ver. más mujeres de lo que solemos ver, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. Sí, hay Sí. muchísimas. Participación Excelente. femenina, alta, Sí, sí. señor. Señor, excelente. Vamos a ver, Vamos contamos allá. hacia atrás. Vamos. 5, Venga. 4, Cuatro. 3, 2, 1 Uno. y tenemos quiz. Power BI Quiz 16. Agregaciones en Power BI. 3, 2, 1. Tenemos quiz. Primera pregunta, sin puntos. ¿Cómo de familiarizado estás con el uso de agregaciones? A ver. Buena pregunta. Muy buena, ¿verdad? Por cierto, es curioso. Vosotros, bueno, nadie ve la cara de Ricardo en tiempo real, pero yo a veces te veo en blanco y negro. Se va cambiando. ¿Verdad? Hay que tener cable suelto. Uy, qué rápidos. Vamos a ver, muy bien. Vamos a ver, hay 10 que ni idea. Felicidades por tomarte el tiempo para venir a aprender. No te vas a arrepentir, de verdad. He leído algo sobre ello. He empezado a probarlo en mis Mis modelos y hay modelos. uno. Uy, hay uno que dice que va en Que camino a es ser un un crack. crack. Felicidades a ese. Vamos a ver. Muy Muy vamos a ver. bien. Bueno, Excelente. posibilidades versus necesidades. Es decir, que muchas veces estudiamos las cosas cuando las necesitamos. Es decir, nos hace falta y me tengo que poner a estudiar a ver cómo funcionan. Mientras que por otro lado, si nos ponemos a estudiar las cosas antes de que las utilicen, pues cuando nos llegue la necesidad o cuando nos llegue la oportunidad, tenemos ahí una herramienta para poder utilizarla. Entonces, bueno, pues ánimo a todos. La mayoría solemos estudiar las cosas cuando no tenemos más remedio, pero bueno, hay que ir adelantando el camino. Conocer las posibilidades siempre es muy bueno para tener un montón de herramientas en nuestras manos y dar las mejores soluciones, ¿verdad? Sí señor, claro Totalmente. que sí. Muy bueno, José Luis, Muy bien. espectacular reflexión. Vamos a ver quién tiene las manos más rápidas del oeste. Vamos para ello. Vamos, muy bien, Lu. Mira, José Maza fue el que ganó el anterior. Vamos a ver. Vamos con la primera pregunta de punto. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las agregaciones nos permiten
analizar Big Data con gran rendimiento sin importar todos los datos de nuestro modelo. Las agregaciones nos permiten analizar Big Data con gran rendimiento sin importar todos los datos a nuestro modelo. Vamos Y como siempre suele pasar, ha habido un dedo que antes de salir la respuesta Sí, ya ya había dicho estaba. una respuesta. Vamos a ver. Voy a abrir yo también el YouTube aquí. A reírme Yo creo que mucha gente va a aprender con este quiz, ¿eh? poquitillo. Porque es lo que dice José Luis, si no lo necesitas, no lo aprendes Por en eso es que a mí me general. gustan tanto los quizzes, Raquel, porque me encanta porque siempre me ponía a estudiar cosas que nunca había hecho y me ponía a estudiar para los quizzes, pues. Bueno, así aprendí muchísimas cosas, temas de governance, el tema de temas. Ah, muy bien. Muy bien, cuéntanos, José Luis. Bueno, muy bien, muy bien. Pues a ver, la gran mayoría pues ha dado en el clavo. Efectivamente, tenemos que utilizar agregaciones típicamente en escenarios donde vamos a tener cientos o miles de millones de registros y queremos pues ofrecer las dos cosas. Queremos ofrecer una visión global donde con un gran rendimiento, donde vamos a estar tirando de la parte de agregación. Y luego cuando queramos ir a consultar el detalle, porque cuando le pedimos al cliente, pero ¿qué quieres ver? ¿Qué nos va a responder? Todo, ¿no? Yo lo quiero ver todo. Pero tiene miles de millones de registros. Ya, pero es que es importante que pueda ver el detalle de uno en concreto, porque a veces quiero ver la anomalía, o quiero ver un caso concreto por qué, o quiero ir rastreando, ¿no? Desde tener la visión del bosque hasta ir a un árbol y luego ver una hoja de un árbol. Pues todo eso es lo que nos va precisamente a ofrecer esta solución. Y que además tenemos que tener en cuenta que de todas las plataformas que tenemos, solo Power BI no lo da. Es decir, muchos de los modelos que hemos hecho previamente a que existiera Power BI con Azure Analysis Services o con Analysis Services On-Premises, nos íbamos a Analysis Services para escenarios de muchos millones. ¿Por qué? Pues porque tenía el tema de las particiones y de poder procesar de manera incremental muchos millones de registros, algo que era una dificultad en Power BI. Sin embargo, esto que antes teníamos, que íbamos a un escenario con Analysis Services, ahora la situación se ha revertido y Power BI va por delante y nos ofrece soluciones. Como es esta de las agregaciones que no tienen plataformas ni Analysis Services, por supuesto, ni Power Pivot, pero tampoco Power BI Report Server en soluciones on-premises. Es decir, la tenemos solamente disponible en el servicio y transparente para el usuario. El usuario, cuando explota un modelo que tiene agregaciones, no necesita saber qué hay por detrás, porque, bueno, pues. El modo de funcionamiento, tampoco quiero hacer spoiler de alguna pregunta posterior, pues hace que no necesitemos saber cómo está implementado por detrás. El usuario lo utiliza y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, enhorabuena a todos por los que habéis aceptado. Muy bien, Más perfecto. bien. Bueno, y los 10 que dijeron que no es porque pensaron que era una pregunta con trampa y por el Big Sí. Data. Las preguntas son sencillas, es decir, aquí. No hay trampa, no hay No, trampa. no, no se va demasiado a pillar, ¿vale? O sea que. Vamos a ver, vamos, pues ya el tema pilla. Visto Sí. Power Quiz anteriores, es normal Sí, que yo diga, eso uff, iba a esto me parece decir. muy claro, voy a decir lo contrario porque no puede ser tan sencillo. Vamos a La gente ver. estará. No me fío, no me fío. Sí. Vamos a ver cómo está el podio. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. El Tumi de primero, vamos. Muy bien. Rápido. Sí, señor, el más rápido. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Quiz. ¿Qué tipo de licencia mínima necesito para poder utilizar las agregaciones automáticas? A ver. Muy bien. Hay una persona que tiene el dedo rápido, eso seguro. Siempre llega antes. Licencia es siempre peliagudo. Sí. O va la suerte. También. A ver.
Bueno, pero aquí ya las respuestas van llegando más poco a poco, ¿eh? Oye, José Luis, enhorabuena porque primera vez que veo que alguien dice Power BI gratis, que es lo correcto, porque estamos aquí en español. Siempre todos decimos Power BI free. Muy bien, así es. Es que la palabra gratis tiene algo que activa en nuestro cerebro. Free no tanto, ¿eh? Pero gratis activa una zona de nuestro cerebro un tanto especial. Muy bien, vamos a ver, muy bien, José Luis, cuéntanos. Bueno, pues Power BI premio por usuario es la respuesta correcta. La gran mayoría también lo ha hecho correctamente. Daros cuenta que aquí había un apellido, ¿no? Que era agregaciones automáticas. Las agregaciones, y esta además es la única pregunta que va a haber sobre agregaciones automáticas. Las agregaciones definidas por el usuario, que es sobre todo lo que va el quiz, con la prueba es suficiente. Las agregaciones automáticas son las que implementan aprendizaje automático en base a las consultas que se han realizado sobre nuestro modelo. Y el propio modelo va aprendiendo de esas consultas y va cacheando esa información y finalmente lo acaba por importar. Tú también puedes programar esas importaciones con cierta periodicidad para garantizar que los datos estén actualizados con la frecuencia que tú desees. Pero las agregaciones automáticas, al ser de Power BI Premium por usuario y superior, es decir, siempre la pregunta aquí era mínima, por supuesto que está en bebida y en la Premium por capacidad, pero bueno, podemos disfrutar de esta capacidad, que la verdad es que es muy potente, por un precio que a mí me parece personalmente muy razonable. Es decir, Power BI Pro para mí está regalado, pero claro, es verdad que nosotros lo utilizamos mucho, vivimos de ello y le vemos un gran valor. Power BI Premium por usuario es dar una tecnología de gran empresa disponible a empresas de cualquier tamaño, porque el precio es por usuario y un precio bastante asequible, equivalente a una licencia de Office, de las más normalditas, ¿no? De la E3, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que está bastante, bastante bien. Y bueno, no va a haber más preguntas ni de el licenciamiento, que yo creo que son las que menos gustan, y tampoco de agregaciones automáticas. A partir de ahora hablamos ya de agregaciones definidas por el usuario. Muy bien, muy bien. Y aparte, José Luis, el premium por usuario cuesta más barato al día que un café, ¿no? El más pequeño, creo yo. Sí, efectivamente. Efectivamente, cuesta por en torno, no me acuerdo si ahora anda por las 19, 18... Sí, por allí, por 18 ahí. Euros. Sí, 18 euros, por ahí. No te tomas un café diario con eso. Efectivamente. Entonces, bueno, es bastante asequible para, pues eso, para empresas de pequeño tamaño y poder disponer de esta tecnología que a priori solamente estaba para las grandes, ¿no? Con las premium por capacidad. Un gran regalo. Sí, señor, un gran regalo. Así es. Vamos a ver cómo sigue este podio. ¡Vamos, José! Viene por su segundo quiz en línea. ¡Muy bien! Estudió. Eso es, así es. Vamos a ver. Guay, muy bien. Siguiente pregunta. Quiz. Selección múltiple. El modo de almacenamiento de la tabla de agregación puede ser... ¿Cuál puede ser? El modo de almacenamiento de la tabla. Recuerda que como es selección múltiple, debes marcar las opciones y después darle a un botoncito que está abajo. Para los que están empezando hoy. Enviar. Seleccionar todas las que sean y enviar. Eso es. A ver. Hoy, no sé, debe ser la silla que hoy ando como tieso. Ricardo, esta pregunta te ha dejado... Sí, te ha dejado... Congelado. Congelado otra vez. Por ahí preguntaban si aquí en esta foto eres Ricardo o Roberto. No, este es Ricardo. Este es Ricardo. Este es Ricardo. Sí. Ya, Roberto. En la próxima pregunta contaremos la diferencia entre Ricardo y Roberto. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, José Luis. Pues vamos a ver, os cuento. Vamos a ver que todavía no estoy viendo ahora estoy viendo ya el resultado. Bueno, pues
Bastante bien la respuesta. Fijaros que quitando Leaf Connection podemos utilizar todas las demás. Es cierto que para que tenga un mayor rendimiento, pues las tablas de agregación, y fijaros que aquí es tabla de agregación. La tabla de detalles siempre tiene que ser en modo Direct Query, pero la tabla de agregación podemos tener en distintos modos de almacenamiento. El modo de importación va a ser el que nos va a dar mayor velocidad, pero tiene sentido que tengamos, pues, por ejemplo, Direct Query. ¿Por qué? Porque aún teniendo distintos niveles de agregación, podemos combinar incluso una tabla de detalle en modo de consulta directa, una tabla de agregación en modo import y otra tabla con más detalle que siga teniendo en Direct Query, pero que tenga mejor rendimiento porque esté tirando bien de una tabla o una vista materializada en base de datos, y aquello vaya muchísimo más rápido que el tener que recuperar miles de millones de registros o cientos de miles de millones de registros y nos vayamos a decenas de millones de registros y queramos seguir teniéndolo en modo Direct Query. Por tanto, siempre hacemos trabajar al servidor y no nos llevamos todos los datos a nuestro modelo. Y podemos tener distintos niveles de agregación, ¿vale? En distintas tablas, que luego también sobre eso habrá una pregunta posterior. Por tanto, las tres que son correctas. Leaf Connection, ¿por qué no puede ser? Porque en Leaf Connection no podemos modificar el modelo, salvo crear alguna medida, pero en lo que es el modelo en sí no podemos crear una tabla de agregación. Por tanto, bueno, Leaf Connection no podemos crear una tabla agregada, una tabla de Leaf Connection. ¿Vale? Muy bien, José Luis, excelente. Vamos a ver cómo sigue el podio. ¡Vamos, Álvaro! Álvaro el primero, Beatriz de segunda, Lu. ¿Quién será Lu? Muy bien. David Martínez y Fran Aracil. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Podemos utilizar relaciones inactivas con tablas de agregación? ¿Podemos utilizar relaciones inactivas con tablas de agregación? Pues las respuestas vienen rapidísimo, me impresiona. Sí, sí. Madre mía. Claro, es que esto es un... O la sé o me lo juego ya. Sí, señor. Bienvenida, Ana. Bienvenida, ¿qué? Ana. Que aparece por aquí por el chat. Muy bien. Por cierto, los que no tienen el libro de Ana María Bisbee, corren a comprarlo en Amazon, espectacular. Para los que no lo han visto, pues ya salió. Ahí explica precisamente las relaciones inactivas. Sí, señor. ¿Está en la guía de estudio o lo añadimos ahora? Podemos añadirlo, claro que sí. Muy bien, sí, lo dejamos ahí añadido. Vamos a ver. Uf. Vale, pero aquí hay un poco de gente que se preparó para este quiz, ¿no? O usan agregaciones del trabajo todos los días. ¿Quién sabe? Cuéntanos, José Luis. Bueno, pues vamos a ver. No está soportada, Laras. Y aunque, bueno, parecía... yo pensaba que iba a haber más éxito en esta pregunta. Pero os cuento por qué he querido destacarla. Porque es una limitación muy importante. Las relaciones inactivas, como sabéis, son muy utilizadas en los modelos, especialmente con la tabla de tiempo, pues porque, como sabéis, las relaciones son filtros, las relaciones inactivas nos permite que a través de la de DAX y a través de la función de use relationship podamos implementar cosas como unidades facturadas, unidades entregadas. Es decir, en una misma tabla de hechos tengo dos columnas de fecha y trazo dos relaciones con la tabla de tiempo. Como sabéis, solo puede haber una relación de forma activa y la otra la utilizo mediante DAX. Es muy utilizado, ampliamente utilizado, pero no está soportado a día de hoy. A día de hoy esperemos que, no sé si lo podremos resolver técnicamente en el futuro, pero a día de hoy no está soportado. Y es una gran limitación porque muchos modelos, de manera nativa, pues vas a encontrarte esas relaciones inactivas, por lo que hemos dicho, son muy, muy útiles, muy utilizadas. ¿Soluciones para esto? Pues
a priori tendrías que partir la tabla en esas dos columnas, una tabla para cada columna y trazar una relación. Y a partir de ahí construir las tablas de agregación. Como veis, es un coste bastante alto y nos quedaría un modelo más sucio, ¿vale? Importante. Por esta limitación. Pero bueno, no podemos tenerlo todo. Es una de las limitaciones que tenemos, ¿vale? Muy bien, excelente explicación, José Luis. Vamos a ver cómo sigue el podio. Uy, Beatriz, vamos. Lu, ¿quién será Lu? Sara, tenemos. Uy, qué bueno, Fran Asil y Álvaro. Vamos a ver. Sí, Tony Jurado es el escalador más alto, 5 lugares. Muy bien, Tony. Vamos. Siguiente pregunta. Quiz. Selección múltiple. Puntos dobles. ¿Cuáles de estas fuentes no podría utilizarse directamente para construir una tabla de detalle en modo Direct Query? ¿Cuáles no, ojo, cuáles no podría utilizarse directamente para construir una tabla de detalle en modo Direct Query? Multicela, recuerden que si la tienen parcialmente buena, tiene parte de los puntos, pero si responden una mala, no tienen nada. Así que sean tácticos y Cuidadito. tácticas. Cuidadito, cuidadito. Bueno, Vamos a la ver. historia de Ricardo y Roberto, yo creo que ya la hemos contado por aquí, pero es que Ricardo tiene dos fotos que utiliza según, no sé, en qué ocasiones no lo sé, pero en una es Ricardo el actual, que es la que veis aquí, bastante actual, y en otra es, lo llamamos Roberto porque es Ricardo, pero de hace 20 años. De cuando empezó, cuando hizo la comunión, más o Sí, más o menos. menos, vamos. Hace 20 kilos. Hace 20 kilos. Sí, hace 20 kilos. Vamos a ver. ¡Uy! Te llevaste a todo el mundo por el medio, José Madre Luis. mía, sí. Esta es la pregunta quizás, yo creo que de las más complicadas, ¿no? Que van en el quiz. Y bueno, ahora vemos punto por punto. Fijaros que la pregunta habla de tabla de detalle en modo direct query. Es decir, la consulta tiene que poder pasarse a modo direct query. Oracle, la mayoría, bueno, sí que ha dado Oracle, un base de datos relacional, ningún problema, es como SQL Server a todos los efectos. Por tanto, podemos lanzar consultas en modo direct query. Azure Analysis Services, claro, la mayoría ha dado que no, en coherencia con otra de las preguntas anteriores donde decíamos que Leaf Connection no estaba soportado. Y es verdad que es la manera natural de conectarte a Azure Analysis Services en modo Leaf Connection. Pero acordaros que en diciembre de 2020, ¿sí? Diciembre de 2020, salió una mejora que nuestros amigos los italianos llamaron como el santo grial del BI, que era el poder hacer modelos compuestos conectados a Analysis Services. ¿Eso qué es lo que hace? Pues permite poder cambiar el modelo. Tú pasas de un Azure Analysis Services de estar en modo conectado y conexión a modo Direct Query y en ese momento ya puedes manejar tablas de agregación porque puedes combinarlo con datos importados, puedes combinarlo con Excel, algo que es fantástico y que quitaba un montón de barreras a los modelos actuales, ¿no? A la forma de trabajar actual en el BI o tradicionalmente como veníamos trabajando. Por tanto, es normal que esta respuesta la haya marcado muy poca gente. ¿Por qué? Porque aquí el origen de datos, la manera natural de conectarse, obviamente, era el modo Leaf Connection. Pero aquí tenía este pequeño paso, ¿no? Que nos podemos conectar ahora en modo híbrido. En Dataflows, pues en Dataflows también. De manera directa es en modo importación, pero si configuras Power BI, el servicio, para conectártelo a un Data Lake de segunda generación, entonces sí que puedes configurar tu conexión al Dataflow en modo Direct Query y de esa manera también lo puedes tener en modo detalle. Y fijaros, Azure Blob Storage, aquí hay gente que lo ha marcado, pero la palabra era directamente. O sea, Azure Blob Storage tú solo lo puedes traer en modo importación. Podrías hacer una virtualización de datos,
si pasas a través de un Synapse, por ejemplo. Entonces, virtualizas el dato y ahí podrías estar simulando que estás tirando contra una tabla de SQL y lo que hay detrás finalmente es un Azure Blob Storage. Pero estás utilizando un motor en medio. Por tanto, la palabra directamente ahí, aquí es importante en la pregunta. Perfecto. No podemos, en Azure Blob Storage solo podemos importar datos. Perfecto, ¿vale? Perfecto, José Luis. Muy bien, muy bien. Vale, excelente. Vamos a ver cómo sigue ese podio. Recordad que multiselect es una o las que sean, ¿eh? Uy, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Este podio ha estado más movido que mi imagen hoy. A ver. Vamos, siguiente pregunta. Rafael González. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Puntos dobles. RLS está soportado en la tabla de detalles, pero no en la tabla de agregación. RLS siempre irá sobre la tabla de detalles. ¿Verdadero o falso? Lean bien. RLS está soportado en la tabla de detalles, pero no en la tabla de agregación. RLS siempre irá sobre la tabla de detalles. ¿Verdadero o falso? José Luis, creo que te quedas ya como un quiz más que ha ido a pillar, porque el multiselect de una está dando que hablar por aquí por el chat. Qué malo, José Luis, ¿por qué haces? Siempre lo decimos, que conste que siempre decimos una o varias. Oye. O sea que. Una o varias. Oye, José Luis, tengo que decir que me equivoqué y la puse así. José Luis no la mandó. Con esa intención. Sorry. Pero les dije lo de la táctica. Vamos a ver. Vale. Cuéntanos, José Luis. Pues a ver, que vea los resultados, porque los veo un poquillo con retraso. Vale, a ver, bueno. Aquí también ha habido algo de confusión. Quizás por algún mensaje que hay en la documentación. RLS aplica a las dos. Lo que pasa es que cuando no lo aplicas en uno, te aparece un mensaje de que tienes que aplicarlo en la otra. Tienes que aplicarlo en las dos. Sabéis que la seguridad a nivel de fila la podemos implementar de dos maneras. O bien a través de roles y filtros DAX en nuestras tablas, en cuyo caso tenemos que aplicar el filtro DAX tanto a la tabla de agregación como a la tabla de detalles, a las dos, o bien si lo hacemos con seguridad dinámica mediante la función de username que te dice quién eres, y en el modelo tendremos una tabla de usuarios y a través de esa tabla propagamos la seguridad a nivel de fila con las relaciones. Esas relaciones también deben de ir dirigidas tanto a la tabla de detalles como a la tabla de agregación, a las dos, para poder implementar RLS, pero aplica a las dos. Tanto es falso. Excelente, excelente. Vamos, aquí se quedaron unos cuantos. Vamos a ver. ¿Cómo sigue el podio? Este podio está. No para hot. De cambiar, ¿eh? Está hot. Vamos está a ver. Hasta el último momento. No hay ni ganador claro. Esto muy está bien, movido. Vamos a ver. Aprovecho muy para disfrutado. Decir. Que recordéis que tenéis que tener el botoncito en directo, para seguirnos ahí al instante. Exactamente, al instante. Vamos a ver, siguiente pregunta. Quiz, selección múltiple. ¿Cuáles de estas herramientas te van a ayudar a analizar qué consultas están utilizando las agregaciones y cuáles no? DAX Studio, analizador de rendimiento de SQL Server, Tabular Editor 3, y ALM Toolkit. Analizador de rendimiento de SQL Server, perdón que no cabía, pero es ese. Analizador de rendimiento de Power BI. Del de Power BI, ¿no? Vale. Ricardo. Se ha quedado callado Ricardo, ¿eh? Como veis la cara, no se le mueve para nada. A ver. Esta es multiselect, recordad enviar y solo clicar en las que estéis seguros, porque si falláis una, falláis todas. Veremos. A ver cómo cambia este podium. Qué emocionante, ¿no? ¿Eh? Muy reñido, con cambios constantes de líderes. Está muy bien.
Lucha hasta el final. Muy bien, muy bien. La mayoría bien. Muy bien, muy Cuéntanos, bien. Luis. Bueno, DAX Studio, por supuesto, ya sabéis que podemos monitorizar todas las consultas desde DAX Studio y podemos mirar si se están utilizando las agregaciones de varias maneras. Una de ellas es copiándonos la consulta precisamente desde el analizador de rendimiento, que ahora hablaremos de él, y la otra es activando la traza de todas las queries que se están lanzando contra nuestro modelo. Y aparecerá un circulito negro en aquellas que está aplicando la agregación y podemos analizar por qué no se está utilizando la agregación en caso de que no aparezca ese circulito. Por tanto, nos va a ayudar mucho. El analizador de rendimiento de Power BI. Herramienta básica, yo de hecho es la primera que suelo utilizar para ver si todo está funcionando bien, porque directamente ya nos dice si está lanzando una consulta DAX o una consulta Direct Query. Si está lanzando una consulta Direct Query, ya sabemos que no está tirando de la agregación y tenemos que investigar si estábamos esperando que utilizase esa agregación, por qué no lo está, ¿no? Entonces, vamos haciendo cambios en nuestro modelo y a través del analizador de rendimiento y simplemente con refrescar podemos ir viendo si la corrección ha sido aplicada y tenemos el resultado esperado. Tabular Editor 3, pues herramienta maravillosa que nos ayuda a modelar, a lanzar scripts y a un montón de cosas, pero no nos ayuda en este caso a averiguar si estamos lanzando, si las consultas se están realizando contra la tabla de agregación o contra la tabla de detalles. Y Element Toolkit, otra herramienta muy buena para el ciclo de vida y sobre todo cuando vamos a desplegar un Power BI que lo vamos a subir arriba al servicio, nos informa de qué cambios hay. Es muy parecido al Tabular Compare, si estáis familiarizados con el uso de Analysis Services o Azure Analysis Services y con el desarrollo en Visual Studio. Entonces, bueno, todas las herramientas fantásticas, pero en este caso solo las dos primeras nos ayudan. La gran mayoría, pues la verdad es que acepta. Muy bien. Muy bien. A Excelente, ver qué tal, excelente. ¿no? Muy bien. Excelente, José Luis. Vamos a ver cómo sigue este podio. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esto está Ah, muy bueno. reñido. Vamos a ver. ¿Y ahora Bueno, se qué destaca queda? ahí. Está sacando de ventaja. Beatriz está Muy bien. sacando ventaja. Vamos, muy bien. Siguiente pregunta. Quiz. Multiselect, selección múltiple. ¿Cuáles de estas funciones no están soportadas para crear columnas de agregación? ¿Cuáles no? ¿Ok? ¿Cuáles no están soportadas para crear columnas de agregación? ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o Estas cuáles? funciones Exacto. ¿Cuál o no cuáles? están ¿Una soportadas. o varias? Hay muchas preguntas de multiselect en este quiz, ¿eh? La gente Vamos a estará ver. pensando, ¿esto que ha dicho José Luis al principio? No, no, está muy guay, ¿eh? Está muy bien. Está muy Se bueno. aprende mucho. La verdad es que está quedando una lista Muy bueno. de temas. Vamos, que esto es un máster. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuánto? Es un tema que hay que trabajar un poco para familiarizarse con él, hacerse un modelito y bueno, trabajar algo para entenderlo, porque leyendo solo la documentación, hay cosas que no te quedan ni mucho menos claras y que no asimilas Sí. hasta que no lo pones en práctica. Tienes que Entonces, equivocarte tú mismo. eso es. Hay que Uy. tocar para aprender. Bueno, Vamos a ver. muy Muy bien, bien, muy bien. muy bien. Cuéntanos. Bueno, son funciones muy básicas las que tenemos para crear columnas de agregación, el máximo, el mínimo, la cuenta y la cuenta de las filas. Average no está soportada, aunque esta podríamos sortearla, porque si tenemos el zoom también la tenemos, que no la he dicho antes, es dentro de las funciones. Si tenemos el zoom y tenemos el count, podríamos con los componentes construir el average de una medida. El median y el distinct count es diferente, porque ahí sí que necesitamos toda la distribución, es decir, necesitamos todo el detalle. Por defecto, el distinct count vas a necesitar ir a todo el detalle para quedarte con los elementos únicos y la mediana es una, por definición, es el valor que te deja el 50% de los valores por encima y el 50% de los valores por debajo, por tanto necesitas también todo el detalle, esas son insalvables. Así que bueno,
Muy bien, Muy bien. mira, mira lo que pusieron aquí. Se les dice, está más difícil que el quiz de lenguaje M. No, 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 está espectacular. Yo cuando vi el quiz le dije, esto es una obra de arte, José Luis. De verdad. Esto Totalmente. es el guión de una clase, de una masterclass de esto, tal cual. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue el podio. Sí, el tema ¡Uy! es complejo, sí. ¡Uy! ¡Uy, Muy uy, bien. uy! Ahí, ahí, andamos ¡Vamos! ahí. ¡Vamos, me quedan dos! Pisando los talones. Ahí, Vamos a no, no se ver. puede fallar ahora. No se puede fallar. Ale, atento que las dos próximas preguntas son de minuto y medio y son con imagen. Vean bien la imagen y respondan. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Quiz. Puntos dobles. ¿Sobre qué tabla de agregación se realizaría la consulta de un gráfico de barras en el que se muestra cantidad por año? Y esta es la imagen por si no se ve bien. La dejo 5 segundos. Vean la imagen. Tienen la pregunta arriba. Vamos. Les dejo las respuestas. Ahí están. Vamos. Sí. Miren las respuestas. Tenemos un poco más de tiempo. Fíjense que tiene el número con la agregación en el nombre de la tabla con la prioridad de la agregación. Tienen aquí un 100, aquí un 1000, ojo. Volvemos a las respuestas. Vamos. Vamos, me queda tiempo, Nervios. con calma. Estoy Yo yo más también. nerviosa que los que están contestando, seguro. Vamos, 3 segunditos más la foto. Aquí la tienen. Vamos, la quitamos. Vamos, vamos, muy bien. Estas son, Uy. entra otro nuevo skill aquí que es leer rápido antes de que Ricardo te ponga la foto La también. memoria, la memoria. La memoria fotográfica. La memoria fotográfica es importante aquí. Vamos a ver. Vamos, vamos. 13, 12, 11. Como veis, Ricardo está muy quieto leyendo las preguntas. Vamos a ver. Vamos, vamos. Uy. Uy, uy, uy. Todo el mundo pensó aquí que este era una concha de mango, José Luis. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que no, no era sencillo, no es, era una pregunta bastante complicada. Bueno, en este caso, fijaros que ha dicho una palabra clave Ricardo. Se lee precedencia y Ricardo ha dicho prioridad. En este caso, la prioridad más alta es la que ha ganado. Bueno, las otras opciones. Pues reduce un momento que vuelva a leer la pregunta, reduce la imagen, por favor, te pido, Ricardo, que pueda leemoslas en orden, ¿vale? 100 porque tiene menor precedencia, no porque estamos hablando de prioridad. Luego decimos la tabla web ventas de agregación porque está en modo import y es la más óptima. No, la prioridad que tú asignas manualmente. Va sobre la optimización. El modelo no mira más. Si tú estás construyendo una tabla de agregación en modo de consulta directa frente a una de importación, va a ir más lento, pero tú has dicho que tiene que ir por ahí antes de la otra, por tanto, eso es lo que manda. Y luego la última, que hay mucha gente que lo ha marcado, en VVentas de agregación 100, ¿por qué no hay relación entre tiempo y VVentas de agregación 1000? Fijaros que. Las agregaciones las podemos construir bien trazando una relación, en este caso entre la tabla de tiempo y VVentas de agregación, pero la tabla de tiempo está en modo importación, veis que no tiene la rayita. Por tanto, con la definición de un group by, pues te iría, ¿no? Pero en este caso, nuevamente, la prioridad es la que manda. O sea, lo que manda aquí es la prioridad, porque no es que no esté aplicando porque no haya una relación entre la dimensión de tiempo y la agregación de precedencia 1000, si has definido el group by y la tabla de agregación, ¿vale? La relación es opcional en este caso.
Muy bien, era, muy bien. Era complicada. Yo no sé si la más difícil, pero bueno, era una de las más difíciles. Mucha gente ha optado por la última opción. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver Luis, ¿cómo sigue el cómo podio? Uy, uy, uy. Esto está. Aquí pueden ganar estos cinco cualquiera. Y cinco más. Sí, señor. Bueno. Uy. Bueno, ahí está muy reñidito hasta la última pregunta. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Sí, última pregunta. Más o menos la misma dinámica, prepárense. Siguiente pregunta. Quiz. Selección múltiple. En el modelo de la imagen se hará la consulta sobre la tabla de agregación al graficar número de viajes por payment type. Se hará la consulta sobre la tabla de agregación al graficar número de viajes por payment time. Dice que está la agregación acá. Entonces, número de viajes por payment type. Vamos con las opciones nuevamente. Quito la imagen. Memorícenla. Vamos, creo que este sí que se ve bien así en pequeño. Sí. Por si no lo ven, la tabla de arriba pequeña es el tiempo. Esta pequeñita aquí abajo es payment type. Esta es taxi amarillo, la de detalle. Y la de la derecha aquí es la agregada. Entonces, se hará la consulta sobre la tabla de agregación al graficar número de viajes por payment type. Vamos a ver. La otra estaba fácil. Aquí dicen, me la he jugado. Pues. Que sea lo que tenga que ser. Vamos a ver. ¿Qué más queda? Esto nos deja claro que, bueno, que es un tema a hincar codos, ¿no? Que... Sí, es duro. Sí. Es duro. Y en este caso, bueno, aparte de estudiar hay que tocar. Hay que tocar porque incluso estudiando... estas cosas no las sí. ves. No las sí, ves, señor. No. Lo bueno es que lo puedes hacer hasta sin tener pro ni nada, porque en de esto puedes configurar las agregaciones con el server local y sin cuenta ni nada. Eso es. Uy, estuvo muy bien. Mira, cuéntanos. Muy bien. Oye, pues la gran mayoría sí que ha acertado. Pues efectivamente, no lo va a realizar, pero lo podemos resolver. Lo podemos resolver de dos maneras. Si se han dado cuenta en la imagen, pues nuestra tabla de dimensión estaba en modo dual. Esto hace que si no hay relación explícita entre la tabla de agregación y esta dimensión, el servicio lo que hace es que no confía en los datos que tiene en caché y vuelve a tirar la consulta sobre el servidor y entonces ejecuta la gateway. ¿Cómo lo podemos resolver? Una de dos. Si resolvemos, si pasamos a modo de datos importados, ya automáticamente con el group by ya lo resuelve, o trazamos una relación que te fuerce que payment type y la tabla de agregación están efectivamente relacionadas. Entonces, de las dos maneras, resolvemos el problema. Probablemente la gente que ha acertado, no sé si pudo asistir a uno de los eventos que tuvimos sobre que contábamos este tipo de cosas. Entonces, era un regalo para ellos, para todos aquellos que pudieron asistir, donde explicábamos esto un poco con más detalle. Bueno, la primera, pues, la de tengo que estudiar más, también estuve por darla por verdadera, porque todos tenemos que estudiar más, incluso si ya has trabajado bastante con esto, porque no, nunca dejas de aprender y poco el bien no deja de evolucionar, o sea que lo de tengo que estudiar más, la podríamos haber dado incluso por buena. Es verdad, esa siempre es correcta, José Luis. Esa siempre es correcta. Bueno, ahora llegó el momento, vamos a ver. Podio final. Power BI Quiz 16 agregaciones. Tercer lugar, ¡Tony Jurado! ¡Crack! Segundo lugar, Rafael González. Primer lugar, ¡Beatriz! ¡Y nuestra primera ganadora, señores! Muy bien, Beatriz. ¡Felicidades, Beatriz! ¡Excelente! Siempre estás por ahí en todos los quiz, en algún podio, ganando premios, participando en los eventos. Y aquí está materializado este triunfo.
primera ganadora del Power Quiz en español. Oye, del Power BI Quiz en español. Estupendo, felicidades, felicidades. Muy bien. Ay, y no habéis visto a Ricardo, pero se ha emocionado mucho. Demasiado. Congelado, pero se ha emocionado. Excelente, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un gustazo este quiz. Fue maravilloso. Totalmente. Bueno, yo me lo he pasado genial preparándolo. La verdad es que he aprendido muchísimo preparándolo porque había muchas cosas que las tenía que comprobar construyendo un modelo para ver que efectivamente se comportaba así, porque leyendo la documentación muchas veces no te queda del todo claro. Y bueno, muchas veces lees, oye, relationship, ¿de verdad que no está soportado la relación inactiva? Pues eso lo puedes comprobar construyéndote uno, o el propio análisis services lo puedo construir con una agregación, pues te conectas a un análisis services, te lo pasas a un modo híbrido, etcétera, y bueno, ahí vas probando, ¿no? Al final probando es como aprendes, y oye, lo he pasado genial, me he divertido mucho preparándolo. Uy, y con vosotros lo he pasado muy bien. Está bien, espectacular, está bien. Espectacular, y tenemos más acción este mes, porque el 28 de abril nuestros compis del Power Quiz, Power Platform Quiz, traen a Adrián Ariste, máximo crack en Dynamics 365, Financial and Operation y su integración con Power Platform, porque se entiende muy bien, señores. 28 de abril, 7:30 de la noche de España con Enrique y Mar. Y el mes que viene, no tenemos fecha todavía, en mayo, tenemos al grande Pablo Moreno. Bravo. Con inteligencia artificial y machine learning con Power BI. Así que bueno, a prepararse todo el mundo con todas esas funciones maravillosas que tiene Power BI de inteligencia artificial, que bueno, a mí particularmente me encantan demasiado. Uh-huh. Cada vez que sale una nueva, pues tengo que ir, ese como mi juguete. Me fascina, claro que sí. Oye, mira, y a ver si para el próximo quiz vuelves a estar un poco más movido, Ricardo. Sí, me dijeron, pero es que gesticulas mucho en cámara. Y dije, lo voy a resolver para el próximo quiz. Y aquí estamos. Oye, José Luis, muchísimas gracias por este pedazo quiz, esta masterclass. Muchas gracias a vosotros. Yo creo que todo el mundo, como dice Ana en el chat, todo el mundo lo va a revisar dentro de un tiempo después de probar un poco, ¿eh? O sea que, genial. Bueno, lo bueno es que estas cosas además van cambiando y tenemos que poner en tela de juicio todo lo que nos ha funcionado hasta ahora de una manera. Tenemos que volver a probarlo X tiempo después, a ver si las cosas en cada siguen actualización igual sí. Hemos mejorado, ¿no? Sí. Así que bueno, totalmente. Muchas gracias a todos. Yo lo he pasado genial. Enhorabuena a Beatriz y a todos los demás, todos los que han participado y nada, encantado. Muchísimas gracias. Todos y todas son ganadores por estar aquí hoy. Buenísimo. Aprendimos todos algo muy, muy valioso. Pónganlo en práctica, que no necesitan nada. Solamente Power BI y alguna SQL Server en modo developer, y a practicar para cuando les toque ya estén preparados y preparadas. Buenísimo. Totalmente. Hasta luego. Hasta pronto. Un gusto. Aquí, miren, me estoy despidiendo. Chao. Un abrazo.